Bueno, ya hemos llegado. Nos encontramos en un lugar muy especial. En este bosque de Broselianda, durante siglos y siglos, vivieron 7 hadas. Todas ellas muy bellas y muy misteriosas. Ellas habían jurado permanecer puras y no mostrarse jamás a los hombres. La más joven, movida por la curiosidad, rompió el pacto y un día se mostró a un caballero que había venido a abrevar a su montura en las aguas de este lago. Las otras hadas se enteraron y, temerosas de ser descubiertas, decidieron asesinar al caballero. Y así se hizo. La pequeña, rota de dolor, vagó día y noche durante semanas por el bosque de Broselianda, intentando encontrar al fantasma de su caballero. Pero en vano. Y entonces, un día, o quizás una noche, aquí mismo, ella degüella a sus 6 hermanas para recoger un poco de sangre y hacer una poción que devuelva la vida a su amante. Vamos. Ya es suficiente. Estoy cansado, Marie. Ya no aguanto más. ¿Qué es para ti la vida en pareja? ¿Eh? Cada uno vivimos por nuestro lado, ¿no es así? Ya no hablamos ni compartimos nada. No sé qué pasa por tu cabeza. Te lo advierto. Siempre he estado ahí para ti, así que si quieres algo, maldita sea, muévete. Si continúas cerrada como hasta ahora, es que no confías en mí. Y si no confías en mí, no es posible, ¿lo entiendes? No, no lo entiendes. Tenemos que irnos. Muévete.
Capitán. Teniente. Bien, ¿qué tenemos? La cría está ahí, Lucy Bonald. Tiene 10 años. He preferido esperaros para hablar con ella. Habéis hecho bien. ¿Y el cuerpo? A 300 metros. La forense y la policía de campo ya están ahí. Perfecto. Ocúpate con Marie. Voy a ver a la pequeña. Marie, no quiero que se filtre este asunto. ¿Hablas con tu padre? Gracias. Hola. Capitán Eric Jordan. Soy quien se ocupa de la investigación. ¿Tú eres Lucy? Necesito que me cuentes lo que ha pasado. ¿De acuerdo? ¿Por qué te has ido tú sola por el bosque? ¿Estabas cansada de escuchar las historias del guía? Lo entiendo. Dan miedo, ¿eh? No es culpa mía. Él me ha llamado. ¿Quién es él? Un chico. Me ha dicho que le siga. ¿Y cómo era ese chico? ¿Podrías describirlo? ¿Qué edad tenía? No debería haberle seguido, perdón. No pasa nada, cariño, no es grave. ¿Respondes al capitán? No te preocupes. Si has visto algo, tienes que decirlo, eso nos ayudará. No lo he visto bien, pero estaba sucio. Su ropa estaba rota. De acuerdo. Gracias, Lucy. Estupendo. El jefe parece tenso esta mañana. ¿Se ha encontrado un cuerpo? ¿Es el único motivo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Si nos hemos peleado? A priori, el cuerpo fue carbonizado durante varias horas. Ha sido una suerte que no lo hayan dañado. Me refiero a los animales salvajes. Hola, Isabel. Hola. Ah, bien. ¿Es hombre o mujer? En base a la anchura del cráneo, se trata de un hombre de entre 20 y 45 años. El estado de carbonización y la tierra de alrededor indican que fue quemado aquí mismo. Pero eso no será lo único. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Hay que confirmarlo, pero recibió un golpe muy fuerte en el cráneo, aquí. Ya veo. ¿Fecha de la muerte? Diría que una semana máximo, pero sabré más después de la autopsia. Bien, manténnos informados. Un chico ha llevado a Lucy hasta el cuerpo. ¿Eh? Sí, quizás ha visto algo. Según la niña, estaba sucio y llevaba la ropa rota. Por lo que sé, está en alguna parte del bosque. Hay que buscarlo, vamos. Atención, los perros siguen un rastro al sur de la zona en que se ha localizado el cuerpo. Repito, en la zona sur. Aquí, creo que han encontrado algo. Sí, lo han encontrado. ¡Sujeta a tu perro! Vamos, sal de ahí. Vamos, todo va a ir bien. Eso es, muy bien. Vamos, no tengas miedo. Muy bien, eso es, ya está. ¡Eh! Vale, gracias. La foto del chico no aporta nada. No corresponde con ningún caso de desaparición ni de fuga. ¿Y sobre la víctima?
No hay nada más. Jordan, el informe. Sí, comandante. Tenemos que saber quién es ese chico, si es de aquí o alguien que está de paso. Elodie, llévate a tres hombres. Rastread el sector. Buscad en establecimientos hoteleros. En marcha. Tienes sed, ¿verdad? Toma. ¿Todavía no quieres hablar? ¿No quieres decirme cómo te llamas para que pueda avisar a tus padres? Vamos a ir al hospital para ver si todo está bien. ¿De acuerdo? Pero si dibuja súper bien. A ver, ¿puedo? Son las ruinas del castillo de Tregortán. Bueno. Te dejo tranquilo, ¿vale? Tomas el pelo, ¿verdad? Si tienes una pista, dímelo. Te he dejado una nota en tu mesa. Y si trabajar conmigo se convierte en un problema, lo dejamos. Ya vale. El chico ha dormido. Y quizá varios días. ¿Has visto esto? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Gracias, pero no hacía falta. No, es para un niño. Soy Román Delon. Ven. ¿Con quién ha estado en contacto el niño? Solo con Marie. Es la única que ha conseguido acercarse. Cuando lo encontramos en la cueva se mostraba Está bien, bastante... comprendido. Gracias. Hola. Me llamo Román Delorme, psiquiatra infantil, hermano de Marie Delorme, la teniente Delorme. Ella me ha pedido que viniera para ocuparme de ti, hasta que encontremos a tus padres. Vaya, dibujas muy bien. He pensado que podrías tener hambre y he traído un montón de cosas para comer. No conozco tus gustos, así que he traído un poco de todo. Fritos, pizza y atención al postre. Panna cotta con frutos rojos. Pizza. ¿Te apetece? ¿Te molesta si cojo un trozo de pizza? No he podido comer. He pensado que podríamos compartir. De acuerdo. Como no dices nada, cojo uno.
¿Qué está haciendo? La vuelta a los sentidos y sobre todo a la alimentación. Es lo primero para sacar a un niño de un estado de shock. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Porque soy una mujer. Vamos, explíquese. Come. Está buena. No me cojas todos. Siéntete como en tu casa. ¿Mi capitán? Mi hermanita. Gracias por venir tan rápido. ¿Has podido ver al chico? Su silencio está relacionado con un trauma. Tiene miedo. Hay que descubrir a qué o a quién. ¿Cómo piensas hacerlo? Tendrá que aprender a confiar de nuevo. Seguiré ocupándome de él, pero voy a necesitar a la primera persona con la que ha tenido un contacto positivo. ¿Yo? ¿Vamos al hospital? Si fuera psicólogo, diría que estás nerviosa. Más de lo normal. Para nada. Y también diría que tu lenguaje corporal te está contradiciendo cuando respondes para nada. ¿Qué pasa con Eric? Ahora estoy preocupada por el niño, ¿vale? A pesar de lo que ha pasado, tiene que aprender a vivir con ello. Tendrá que poner nombre a sus errores. ¿Entiendes lo que digo? Sí, qué pesado. ¿Te has separado de Eric? Dormir en vuestra casa será complicado. Buscaré un hotel. Sí. ¿Qué os ha pasado? Nada en especial. Ya sabes. Ya tengo los resultados. No hay rastro de maltrato físico o sexual. Está deshidratado y mal alimentado, pero aparte de esto, está bien. ¿Podría haber algo útil para la investigación? Sí. El chico es del grupo sanguíneo O positivo y la víctima es del grupo A. Por lo tanto, no hay filiación entre ellos. De acuerdo. Gracias. Gracias. ¿Un buen hogar de acogida? Sampañac. Sí, es nuestro. ¿Y sabe quién ha sido el último en llevárselo? Según mi ordenador, está en su estante. Lo han debido robar. ¿Este chico? ¿Le conoce? Sí, es Killian. ¿Killian qué más? Ni idea. Viene aquí a menudo. Pasa horas en el estante artúrico o dibujando. Nunca se lleva ningún libro. Lo siento. Bueno, está bien. ¿Podemos quedarnos el libro? Sí, claro. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Killian, genial. Va a ser muy útil para localizarle. ¿No podría haberse llamado, no sé, un nombre menos común? Ya hemos puesto nombre a su cara. No está mal. Marie me ha dicho que hay tensión entre vosotros. ¿Ah, sí? Solo quería decirte que si necesitas un lugar donde alojarte unos días, no lo dudes, ¿eh? ¿Quieres decir, en tu casa? Sí, tu honor estará a salvo. Sí, claro, por supuesto. Muy amable, pero me las arreglo. Gracias. La única habitación libre en toda la región. Nos vemos mañana. ¿Puedes irte?
Sí, ya voy. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Te he puesto en la 12. Estarás bien. Es pequeña, pero es una habitación que da al jardín. Está bien verse no solo en Navidad o en los cumpleaños. Estoy aquí por trabajo. Buenas noches. No tenemos nada, joder. Hemos buscado en todos los hoteles, albergues y parkings cercanos al bosque. Hay algo que no encaja. Yo creo que el tipo ha sido asesinado, quemado en otro lugar y que después el asesino lo ha traído al bosque. Y para colmo, mañana saldré en la prensa. Nos vamos a reencontrar con todos los iluminados de la región. Eric. ¿Qué? ¿Qué quieres? Lo que quiero es ser feliz. Ah. ¿Todo bien? Bien, sí. Ya no quedan habitaciones. Lo sé, tu padre está colocando una hamaca en el despacho. ¿Quieres que hablemos? No, pero me apetece una copa. ¿Crees que Killian ha visto el crimen? Dibuja dragones que luchan. Dragón víctima, dragón agresor, la cremación. ¿Eso significa que sí? Lo que dibuja sale de este libro. Todo está aquí. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Lo has cogido de las pruebas? No, estaba en la biblioteca de mi padre. Tenemos el castillo de Tregontán, donde pasaba las noches. La tumba de los druidas, donde lo encontramos. Y el espejo de las hadas, donde se encontró con Lucía. ¿Eso quiere decir que asocia sus recuerdos al libro? Los dibujos están en el libro, excepto uno. Este. Está más elaborado que los otros. Y con una violencia emotiva en el trazo. Tiene un significado especial para él. ¿Dónde lo ha visto? ¿Lo ha inventado? No lo ha inventado. Es un grabado de la iglesia de San Ován. Cuenta un episodio de la infancia de Merlín. ¿No has aprendido nada de las leyendas que te contaba cuando eras un niño? No, estaba más en el mundo real. Escucha entonces. Vortigern se hizo cargo del trono de Bretaña eliminando a sus herederos. Incluso llegó a matar a uno de sus hijos. Pero tenía enemigos más poderosos como Uther Pendragon. Entonces, para protegerse de este, hizo construir una enorme torre. El único problema era que la torre se derrumbaba cada noche. ¿Cuándo aparece en la historia de Merlín? ¿Puedo continuar? Vortigern no entendía lo que pasaba, hasta que un día un chico de 7 años, Merlín, le explica que bajo la torre vivían 2 dragones, uno blanco y uno rojo, y que cada noche luchaban. Entonces cavaron. Y en efecto, encontraron 2 dragones, uno blanco y uno rojo. Y el dragón blanco mató al rojo. Entonces el chico Merlín explica a Vortigern que el rojo era él y el blanco Uther Pendragon. Cálmate, aquí estás seguro. ¡Michelle, llama al doctor Delorn! ¡Déjeme, me va a matar! No. ¿De quién hablas? ¡El dragón blanco! ¡El dragón blanco! Shh. ¡No va bien!
haciendo y completamente aterrorizado. Sí, es normal. Los terrores nocturnos impresionan, pero es normal. ¿Pero qué tengo que hacer? No se preocupe. En este momento está en shock, pero es cuestión de tiempo. Hola, Killian. Hola. ¿Te hago unas tostadas? ¿Qué tal? Me dicen que has tenido pesadillas. Es normal. Presenciar un crimen deja heridas. Puedo ayudarte a curarlas si me hablas de ello. Mira lo que he traído. Papel para dibujar. Y hay más. Rotuladores. Toma, para ti. Dibuja lo que quieras. Lo que te asusta, lo que te angustia, todo. Si quieres, me enseñas tus dibujos y hablamos. Gracias. Tienes buena cara. He dormido mal. Ven, mira esto. Son bastante parecidos. Eso parece. Buenos días. Buenos días. Hola. Ah, la torre de Vortinger. Ella fue la que selló el destino de Merlín con Pendragón. Tengo un afecto especial por este grabado. ¿Están aquí de vacaciones? En realidad no, somos de la policía de Emorón. ¿Conoce a este chico? ¿Es Killian Morvan, el hijo de la mujer que limpia la iglesia, Gwen? ¿Sabe dónde podemos encontrarla? Está en la rectoría. ¿Usted permite que su hijo de 13 años esté solo durante una semana? ¿Pero qué diablos dice? He estado currando en un festival. Killian estaba con mi novio. ¿Qué es lo que quieren? Cálmese un poco, ¿de acuerdo? Hemos encontrado a su hijo, vagando por el bosque. Creemos que ha visto un asesinato, ¿entiende? ¿Dónde está? Está seguro. No. Espere, tenemos que hacerle unas preguntas. ¿Quién es su amiguito? No responderé vuestras preguntas hasta que no haya visto a mi hijo. Señora Morvan, se puede discutir. Hay que comprenderla, no es sencillo. Gwen trabaja mucho para criar a su hijo y no siempre tiene ayuda. ¿Y eso por qué? Digamos que ese tipo con el que sale no es una buena influencia para Killian. ¿Quién es? ¿Sabe su nombre? Solo sé que se llama Frank, un chico de 25 años. ¿Podría describírmelo físicamente, algún rasgo? Sí, 1,80 m de corpulencia mediana. Ah, sí, tiene una cicatriz en la frente. ¿Conoces a su chico? Frank Corbett, ¿no? Son bonitas, ¿eh? Son de mi padre. Si fueras uno de estos, ¿quién serías? Yo sería Arturo, claro. El más fuerte. ¿Y tú? Merlín. El más listo. Y conoce bien a los dragones. Es para ti, te lo doy. Lo he hecho para ti. Gracias. Frank Corbett, le conocemos bien. Atracos, robo de vehículos, encubrimiento. ¿Puedes mirar si todavía trabaja en este garaje del centro? Hecho. Bien. No le han visto desde el 24. Hace casi una semana. Eso coincide. Busca su dirección, le haremos una visita. ¿Pero cuál es tu teoría? Que Frank Corbett es la víctima y que Killian le ha matado, ¿no?
No tengo ninguna teoría. Solamente compruebo lo que tenemos. ¿Qué compruebas? ¿Que su novio está bien? Ya lo sabemos. ¿Y por qué iba a matarle? ¿Puedes decirme por qué te enfadas? Solo hago mi trabajo. ¿Nos dice algo? Podría estar en el bosque. Habrá que preguntárselo al especialista, papá Ivonne. No, alguien conocerá bien el bosque. ¿Tan bien como él? Continúa habiendo peticiones en Internet. Y en cuanto lleguemos a las 100.000, espero ver al mismísimo presidente, ¿vale? He tenido 19-20 en la tercera, ¿te lo he dicho? Sí. Bien. Maldita sea. Hace 10 años que lucho, así que no voy a ceder. Es una pena. Llamar a este maravilloso lugar el bosque de Pampont. Es el bosque de Broselianda, joder. ¿Y qué más da? Eso, papá, ¿qué más da? Ya. Ahí está. Es ahí. ¿Esto no es magnífico, Mierda, no entienden nada. Marie. ¿Qué? Mira esto. ¿Crees que a este hombre le han asesinado por esta porquería de dinero? Hay que rastrearlo todo. Llamo a la científica. Hemos encontrado tu árbol. En el bosque lo hemos encontrado. Había rastros de una pelea. Y también dinero. 8.000 euros. ¿Qué pasó en el bosque? No lo sé. Pero tú no te has inventado el árbol. Lo has visto. Mira qué hemos encontrado en el rastro. Morlet me está jodiendo. Entonces, ¿qué tenemos? Frank Corbett desapareció el 24. Ese podría ser el día de la muerte. Su descripción coincide con la de la víctima. Y ahora aparecen 8.000 euros en la escena del crimen. Esto ya es demasiado. Killian es el último que le ha visto con vida. Sí. Killian no ha podido matar a Frank Corbett. Es imposible. A mí también me cuesta creerlo, pero no podemos descartar esa hipótesis. No creo que sea culpable. ¿Nos lo puedes explicar? Un trauma es asistir pasivo a un acto. No puedes matar, quemar y ocultar un cuerpo y luego estar en shock. Verifiquémoslo interrogándole. No. ¿Por qué? Está comenzando a abrirse. Si le fuerzas, se acabó. Bien, nos centraremos en estas pistas. Se lo di. Con la marca y el número de serie llegaremos al propietario, ¿vale? Venga. Gracias. No te comas la cabeza. Sé que no te hago preguntas fáciles. Merlín le hubiera ayudado. Merlín seguro. Pero tú no eres Merlín. Y yo tampoco soy Arturo. De lo que haya pasado en ese bosque, sí sé una cosa. Que tú eres la víctima, ¿vale? ¿Puedo irme? Sí.
Hola, Isa. Hola. El informe de la autopsia. He pensado que sería mejor entregártelo en mano. Gracias por el detalle. Lo que puedo deciros es que el asesino se ha esmerado para que la identificación sea imposible. Ninguna huella, ni prenda identificable. Entonces no tenemos nada. ¿Y sobre la causa de la muerte qué se sabe? Golpe mortal en la sien derecha. Rodilla y tibia izquierdas con señales de golpes premortem. Eso quiere decir que el asesino, un diestro, le dio un fuerte golpe en la pierna izquierda. La víctima se arrodilló y entonces le golpeó en la sien. No quisiera ser un aguafiestas, pero cualquier persona con un buen palo podría haber cometido el crimen. ¿También un adolescente? Una vez arrodillada la víctima, no es difícil alcanzar la cabeza. Bien, ¿has podido fijar la fecha de la muerte? Sí, la semana pasada. Viernes 24, entre las 12 y las 18 horas. ¿El 24? Eso concuerda con la desaparición de Frank Corbett. Sí, así es. En la mayoría de los dibujos de Kilian aparece el fuego y el humo. Quiero saber qué esconde detrás. ¿Estará relacionado con su padre? Habíamos recuperado la casa de mis abuelos. No teníamos nada, ni siquiera trabajo. Pero nos las arreglábamos. Una noche se produjo un incendio. Solo tuve tiempo de sacar a Kilian y Estefan quería coger algunas cosas. ¿Qué edad tenía Kilian? 4 años. Es verdad lo que dicen de Frank. Que todo lo que le ocurre a Kilian es por su culpa. Frank ha utilizado a su hijo para sus trapicheos. No sabemos más. Siempre me junto con gilipollas. Está claro que no le han ayudado. Yo no soy una mala madre. No. Usted está desbordada, como todas las madres. La investigación sigue, pero cuando vuelva la va a necesitar. Habrá que apoyarle. Sí. Estar presente. Es un chico muy raro. Está fingiendo. No. Sus crisis, sus traumatismos. ¿No crees? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Puedes explicarte un poco? No te va a responder. No sé qué me reprocha al cabo de 20 años. Diga. Sí, señora Champagnac. ¿Cuándo se ha dado cuenta? Podría explicarme por qué está enfadado. Pero no. A saber por qué todo lo que hago le molesta. Mierda. Muy bien. Tengo que irme. ¿Qué ha pasado? No, nada. Tengo que irme. ¿Lo ves? ¿Quién? Frank. Le he visto delante de la casa.
Quiere hacerme daño. No debes tener miedo a decir lo que viste. ¿Frank estaba contigo en el bosque? No lo sé. No. ¿Cómo que no lo sabes? Contéstame solo sí o no. ¿Viste lo que pasó en el bosque? No lo entiendes. Estoy loco. Solo me acuerdo de los dos dragones que luchan. Dragones de verdad. ¿Qué ocurre en mi cabeza? Que no funciona. Sí, Román, soy yo. Era solo para decirte que Kilian está aquí. Sospeché que iría a tu casa. Así es. Espera, que llamen. Puedes colgar. ¿Dónde está? Arriba, en el despacho. Acaba de dormirse. Está muerto de miedo. Cree que está loco. Lo único que ve son dos dragones que luchan a la muerte. Ambos lo habéis encontrado. ¿Por qué? Para tus rollos de psicólogo estoy cansada. Kilian ha visto a Frank Corbett delante de la casa de los Champagnac y por eso ha huido. Quizás se haya inventado esto para despistar. Eric quiere verificarlo interrogándole mañana. Ese chico no es culpable. ¿Y esas historias de que ha visto dragones? Ante una situación violenta, el cerebro es capaz de crear recuerdos pantalla. Estos recuerdos le protegen de los verdaderos, pero debemos aprender a disolverlos para enfrentarnos a la realidad y aceptarla. ¿Y si no hacemos nada, qué ocurre? Antes o después reaparecerán, a veces de forma violenta. Eso ya está limpio. Ciertos acontecimientos en la vida pueden reactivar estos traumas. Pienso que es tu caso. ¿De qué hablas? ¿Lo has vuelto a hacer? No. Te conozco. Has vuelto con las escarificaciones. Yo ya he pasado página y tú deberías hacer lo mismo. ¿Has pasado página? Te has hecho policía para detener a los malos. Yo soy psiquiatra infantil para ocuparme de los niños víctimas de los malos. ¡Para! Tus escarificaciones, tu depresión, tu anorexia, ¿de qué vienen? Tienes que hablar, Marie. Tienes que hablar. Confía en mí. Confía en Eric. Él es capaz de entenderlo. Déjame. Tratas de salvarte a través de ese chico. Pides que afronte cosas mientras tú huyes. Román. Es Frank. Frank Corbett, el amiguito de tu madre. Desde el día del asesinato, nadie le ha vuelto a ver. Yo lo vi ayer. Sí, lo sé. El problema es que eres el único. No miento. ¿Qué pasó en el bosque? No puedo decir nada. ¿No puedes o no quieres? Te voy a contar lo que yo creo que pasó. Habías quedado con él en el bosque para darle un sobre. Fuiste, pero no querías dárselo porque pensabas que tu madre necesitaba el dinero. De pronto todo cambió. Os peleasteis, le diste un golpe con un bastón y murió. Yo no le maté. ¿Podéis venir? Corbett utilizó su tarjeta de crédito ayer en un bar. Hemos mostrado su foto en todos los hoteles y os espera en la sala de interrogatorios.
Hola, ¿cómo te va, Frankie? Hola. Hace mucho que no nos vemos, ¿eh? ¿Sabes por qué te he hecho venir? ¿No? ¿No te haces idea? ¿No? Yo te lo explico. Resulta que hemos encontrado un cadáver en el bosque. Y junto a la escena del crimen, 8.000 euros que te pertenecen. Y tú, curiosamente, desapareces de la escena el día del asesinato. ¿Ves dónde quiero llegar? Espera, intentas... No, nada de esperar. No me tutees, ¿vale? Y respondes a las preguntas ahora. Perdón. Usted intenta cargarme con un cadáver, ¿no? Yo no lo intento. Tú lo has hecho. Yo no he hecho nada. Bueno, tú no has hecho nada, como siempre. Entonces, ¿puedes explicarme por qué desapareces justo el día del crimen? Fue por culpa de Big Joe. Lo sé, estaba allí esperando mi pasta. Fue por su culpa. ¿Y ese gilipollas? Va y se larga con mi dinero al bosque. ¿Pero qué coño quieres? Perdón, ¿qué quiere que haga, señor? Big Joe. ¿Sabes qué? Nos vas a dar el nombre y la dirección de tu Big Joe. Eso es imposible. No le conozco. De acuerdo, te lo plantearé de otra forma. Nos vas a dar la dirección de tu Big Joe o serás acusado de asesinato. ¿Así lo entiendes? Es Killian quien fue a buscar la pasta, porque yo visitaba las casas de Pontivy. Y si no me crees, te puedo dar todas las direcciones. Si nos has mentido, lo vas a pagar caro. Hace mucho que nos conocemos. Somos sinceros, ¿no? Buen chico. Bien. ¿A quién creemos? ¿A Killian o a este? ¿Por qué Killian iba a llevar a Lucy hasta el cuerpo si lo había matado? Se sentiría culpable. Le mata por accidente, le entra el pánico y quema el cuerpo. Luego se asusta, se arrepiente e intenta que le encontremos. No, es inocente. Marie, Eric, las llaves que habéis encontrado en el bosque tienen sangre de la víctima. Pertenecen a Mathieu Le Guenec, el tipo del aserradero, y no ha ido a trabajar desde el 24, según su mujer está de viaje. Aquí tenéis. Un pequeño detalle. Una de sus explotaciones se quemó el mes pasado. Incendio involuntario. Bien. Enséñale la foto de Le Guenec a Corbett para comprobar si es su Big Joe. Habría que enseñarle esta foto a Killian para ver si la reconoce. No. No es el momento. Las llaves de su marido, ¿no? Disculpen, pero no entiendo qué hacen con ellas. Las encontramos en el bosque de Pampon. ¿Solía ir mucho por allí? No sabía que estaba aquí. Me dijo que se marchaba de viaje. Mire, me envió un mensaje. Mira la hora. Se envió después de la muerte de la víctima. Si es Le Guenec, quiere decir que el pequeño le mata, guarda su teléfono y envía un SMS para que nadie se preocupe. Es demasiado para un niño de 13 años, ¿no crees? Tiene razón. No se sostiene. Señora Le Guenec, cuando su marido desaparece así varios días, ¿no se preocupa? Normalmente él suele marcharse solo para relajarse. Mathieu trabaja mucho. Necesitamos llevarnos un objeto personal de él. Y esto lo guardo. ¿Nos prepara eso? Un cepillo de dientes, un peine para una muestra de ADN. ¿Qué te pasa? Todo va bien. Sí, cuando vomitas es que todo va bien. Estoy embarazada. ¿Qué? Lo sé, no es el momento de contártelo. No, no, es genial. Vuelve con ella, por favor. No me gusta nada el marido. La casa está llena de fotos de él por todas partes. Es perverso y narcisista. Ahora entiendo por qué estabas nerviosa estos días. Por favor. Vale, quédate aquí. Mientras tanto, yo... Vale.
Quiero que veas una foto. Pensamos que es la víctima. Es él. ¿Seguro? Puedes hacerle frente. Estoy orgulloso. Buenos días. ¿Puedo ayudarles? Sí, policía de Morón. Queremos hablar con el responsable. El señor Leguenec no está, pero pueden hablar con el señor Carterón, nuestro director. Perfecto. ¿Nos anuncia? En este momento está en plena inspección de máquinas. ¿Es por ahí? Sí, pero... Señor Carterón, buenos días. ¿Qué hay? Capitán Jordán, teniente de Lord. ¿Puede parar este jaleo? Tengo que hablar con usted. ¡Eh! ¿Qué es lo que quiere? Necesitamos revisar los archivos de su empresa. Investigamos un crimen y tenemos razones para pensar que se trata de Leguenec. No le entiendo. ¿Ha sido víctima de un incendio hace un mes? Sí. Según los datos, fue un incendio voluntario. ¿Usted sabe si... ¿alguien le tenía cariño al señor de Genet como para quemar uno de sus almacenes? ¿Tal vez un cliente? ¿Un proveedor? ¿Alguno de sus empleados? ¿Cómo se llevaba con ellos? ¿Iba todo bien? ¿Qué es lo que busca? Nadie de aquí le haría daño al señor de Genet. Es un hombre irreprochable, un jefe de empresa ejemplar. ¿Qué? ¿Usted no está de acuerdo? No, no es nada. Dígalo, quizás sea importante. Algunos dicen, yo no, claro, pero... que el señor Leguenec era amable, sobre todo con los que lo eran con él. Señor Carterón, quiero el archivo de clientes, proveedores y personal esta misma tarde en la comisaría. ¿Se ocupa usted? Sí, claro. Gracias. Bien, continuamos. Venga. ¿Estás seguro? Bien, eso también está confirmado. Vale, gracias. Vale, gracias. Son los colegas de Pontivy. Confirman que hubo una serie de robos el 24. Los objetos que había en casa de Frank Corbett son los que han declarado las víctimas. Él no es el asesino. Joder. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Quieres que te lleve a casa? No, tendré que poder sobrevivir a las náuseas. Solo estoy embarazada. Marie, ¿qué vas a hacer con el niño? No lo sé. Es una bonita señal. ¿No crees? Kilian ha reconocido a Leguenec. Eric, tengo el informe de ADN. La víctima es Mathieu Leguenec. Bien, ya tenemos un nombre para la víctima. Pero, ¿quién le ha matado? Los empleados no aportan gran cosa. Todos dicen que era un jefe autoritario, pero honesto. No tenemos nada destacable. Bueno, tal vez, aparte de ella, Nathalie Alamy, su asistente. Hace un mes que está de baja. Puede que sepa algo. ¿Vamos a verla? Sí. Thank you.
Lo siento. Me voy a quedar con el bebé. Y además quiero que vuelvas a casa. Estoy de acuerdo. Sí. Creo que seré un buen padre. Sí. Vamos. El señor Leganek ha sido asesinado. No puede ser. ¿Quién lo ha hecho? Aún no se sabe. Pero usted era su asistente. Trabajaba con él. Debería saber si tenía enemigos. No, ninguno. Era un buen jefe. Pues alguien se dedica a incendiar su explotación. ¿Por qué está de baja, Natalie? Es por el estrés. Trabajaba demasiado. Estaba demasiado tensa. Quería hacerlo demasiado bien. ¿Tenía una relación con el señor Leganek? Escuchen. Hacía 5 años que estaba en el paro. Estaba en el infierno. Él siempre ha estado ahí. Ha sido comprensivo, tan comprensivo que yo... ¿Que se convirtió en su amante? ¿Y el estrés? ¿Es porque usted quiso dejarlo y él no? Me amenazó con despedirme. Y además no podía arriesgarme a que todo esto se supiera. ¿Y su marido estaba al corriente? Él provocó el incendio. No fue él, fui yo. Un momento. No le veo capaz de provocar un incendio y menos de matar a su jefe. Me di tampoco, se lo juro. Sí, él causó el fuego. Pero el señor Leganek retiró la denuncia. Hablaremos con su marido. ¿Dónde está? Trabajando. En Maran Boel. El restaurante. Por su bien, no le avisé de nuestra llegada. Hola. Todavía no está abierto. Vuelvan más tarde. Queremos hablar con Mehdi Alami. ¿Y por qué motivo? Una investigación policial. ¡Alto! ¡Alto, gilipollas! Joder, ¿está loca o qué? Vamos. Parezco un tonto, ¿verdad? Eres tú la que está embarazada y la que le pone las esposas. Y yo mientras he hecho una mierda. No tengo ningún mérito. Son las hormonas. Tienes una conmoción cerebral. Tendrás que quedarte en observación durante 24 horas. No, no voy a pasar la noche aquí, ¿vale? Ah, vamos, tranquilo. Mañana vendré a buscarte. ¿Le conoce? Sí, es el jefe de mi mujer. Le asesinaron hace unos días. Pero me imagino que eso ya lo sabía. No, no lo sabía. ¿Por qué iba a saberlo? No sé, quizá porque usted le ha matado. ¿Qué? Esperen, pero yo no he matado entonces a nadie. Entonces huyó de la policía sin ninguna razón. Vamos a ganar tiempo. Su mujer nos ha dicho que fue usted el del incendio. ¿Así que? ¿Por eso ha huido? Sí. Leganek nos dijo que retiraba su denuncia, pero cuando los he visto llegar he pensado que habría cambiado de opinión. Eso es, le volvió loco su juego. Un gran señor retirando su denuncia. No, pero yo no le he matado, estoy tranquilo.
¿Leguenec cómo era? Ese tío era un sucio perverso. Era un vicioso. ¿Por qué? ¿Porque sedujo a su mujer? No, no. Porque él la utilizó. Se quedó para ayudarla, según le dijo. Tenía todo previsto. Hasta incluso llevó bebida. Y cuando ella comenzó a marearse, ese maldito hijo de puta la violó. ¿Cree que la drogó? No lo sé. Cuando Natalie me lo confesó, ya no había ninguna posibilidad de encontrar nada en su sangre. Esto nos da un móvil para el crimen. ¡Le digo que yo no he sido! ¿Cómo era Leguenec con las otras mujeres? ¿Qué se decía? Pues que no era la primera y que eran habituales esas artimañas. ¿Sacaba fotos? Perdone, ¿nos centramos en las circunstancias de la muerte? ¿Leguenec sacaba fotos, sí o no? ¿Cómo sabe eso? Natalie jamás se lo hubiera dicho. Está avergonzada. El viernes 24 por la tarde, ¿dónde estaba? Estaba en Angers. Sí, así es. El viernes 24. Buscaba un bar por allí para largarme de este puto pueblo. ¿Cómo has sabido lo de las fotos? ¿Y bien? Leguenec era un violador en serie. ¿Estás segura? Segura, y ese es el móvil del crimen. Hay que registrar su casa. ¿Sabe dónde se mete, Delorme? No podemos ir contra una personalidad como Leguenec solo por un impulso. Sé a dónde voy. Bien, llamo al juez. Lo tendremos por la mañana. Bien. Váyanse a su casa. Es tarde. ¿Cómo ha sabido lo de las fotos? Ha sido un farol. Hola, Román. ¿En este momento? Bien, vale. Ya voy. ¿Estás bien? Sí. ¿Te acuerdas de Corinne Delas? Ah, esa gilipollas. ¿Por eso me haces venir? Estaba muy enamorado de ella. Sinceramente, no sé por qué. Le hice una pulsera brasileña. Me dejó y no se la pude dar. Te la di a ti. No te separabas de ella. ¿Ah, sí? No me acuerdo. ¿Qué hacía entre las muestras? ¿Cómo estás tan seguro de que es la misma? ¡Rojo R! O creo, marrón M, azul, índigo y negro, Román. Leguenec. ¿Te violó? Él te violó, joder. Él te violó. ¡Papá! ¿Sí? ¿Puedes venir? Sí, ¿qué ocurre? ¿Conoces a Leguenec? Sí, claro. Es un buen tipo. Fue uno de los primeros en firmar para que no... Violó a Marie cuando tenía 14 años. No empieces con eso de... No empiezo, continúo. Díselo. Él te violó, díselo. Te violó y guardó esto como trofeo. Pero es mejor ocuparse del bosque antes que de tu hija. ¿Eh?
Lo haces muy bien, Mary. Muy amable, ¿eso te parece? Sí, eso pienso. Verás cómo enseguida vas a galope. Gracias. Oye, ¿lo repetimos mañana? Sí, encantada. ¿Sí? Espera, Marie, te ayudo. Así. Para, Marie. No puedo salir, déjame, me das miedo. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Qué estás haciendo? Igual puedo ayudarte, ¿no? Killian dibuja siempre al dragón agresor en blanco. Sí. Y a sus personajes femeninos también. Ya. ¿Y entonces? El asesino es una mujer. ¿Un dragón femenino? Ningún texto antiguo lo menciona. Está la historia de los huevos de dragón, pero nunca se mencionaron hembras en todas las historias. Papá, para, creo que el asesino es una mujer. Y que es una de sus víctimas. Marie nunca haría eso. ¿Cómo lo sabes? Porque es mi hija. Además, si Legene es un violador, habrá tenido otras víctimas. No tiene por qué ser Marie. No, no tiene que serlo. Es una suposición. Espera, espera. No, Román, escúchame. Yo nunca quise saber. Nunca quisiste saber. Nunca has querido. Preferías la fantasía que el mundo real. Tu propia familia. Yo siempre os he querido, hijo. Pues demuéstralo. Ahora. Marie nos necesita. Mi marido es la víctima, no el culpable. Este registro no tiene sentido. No es lo que piensa el juez. Elo, tú a esta habitación, por favor. Vosotros arriba. Voy a llamar a su superior para contarle el maltrato del que estoy siendo víctima. Comandante Morlet, 15 de la calle Maturán. No van a encontrar nada. ¿Elodie? ¿Sí? ¿Dónde estás? En el despacho. ¿Has encontrado algo? ¿Y bien?
¿Sigue siendo inocente su marido? Bien, señora Leganek. ¿Me sigue? Benjamin, Estefan, hemos encontrado lo que buscábamos. ¿Vienes? Sí, ya voy. Kilian, ¿crees que ese dragón blanco podría ser una mujer? No lo sé. Lo que te pregunto es importante. Cierra los ojos. Concéntrate. Y visualiza ese dragón blanco. ¿Parece un hombre o una mujer? Míralo bien. Ese dragón blanco es Marie. ¿Va a continuar diciéndonos que desconoce las desviaciones sexuales de su marido? Yo no sabía nada. No sabía nada. Mírelas. ¿Qué? 21 mujeres. 21 fotos. No tengo nada que ver con la muerte de mi marido. Yo ni siquiera sabía que tenía estas fotos con estas chicas. Algunos clichés son de los años 80. No me diga que no había notado nada. ¿Pero notar qué? Que ya no me miraba, que cada día volvía más tarde del trabajo. Eso sí lo noté. Pero pensaba que era mi culpa, que yo ya no le gustaba. ¿Qué tipo de mujer es usted, señora Leganek? ¿Duerme bien por la noche? ¿Tiene sueños? ¿Y estas chicas cree que tienen bonitos sueños? Su marido era un jodido perverso, sí. Estas mujeres le agradecen que esté muerto porque mientras nadie supiera nada, todo iba muy bien. Excepto Natalie Alamy y su marido, que dieron fuego a la explotación. Y ya, Natalie. ¿Conoces a Natalie? ¿Tenías miedo de que se conocieran los pequeños secretos de tu marido? ¿Te volviste loca y te lo cargaste? No, yo creía. ¿Tú qué creías? No creías nada, lo sabías. Han violado a una mujer. Lo sabía. Agilízate. Déjame en paz. ¿Pero qué es lo que te pasa? Que me dejes en paz. ¿Cuál es tu problema, joder? Marie, tenemos que hablar. Déjame en paz, estás aquí por Kilian. ¿Pero qué le ha picado? Nada. ¿Qué pasa? ¿Sabías que Marie fue agredida con 14 años? ¿Agredida? ¿Qué quieres decir? Marie fue violada. Fue violada por Mathieu Leganek. ¿Qué? Creo que es ella quien le ha matado. Tengo miedo de que haga una locura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Marí!
¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no me lo has contado? ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Qué querías que te dijera? ¿Qué? ¿Que cuando vi en el periódico la foto de Leguenec todo volvió? Quería que reconociera todo lo que me hizo. Fui a verle, pero cuando estuve frente a él volví a ser una cría paralizada por el miedo. Pero yo estaba ahí. Si me lo hubieras contado, le habríamos encerrado. Quería que reconociera lo que hizo, pero cuando comprendí que no lo haría... ¿Le quemaste? ¡Joder, ese tío se ha cargado la mitad de mi vida! La mujer de Leguenec lo sabía. Por todas nosotras. Ella lo va a pagar. ¿Pero tú te oyes? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quemarla a ella también? Todas las pruebas están contra ti, Marie. No le ha matado ella. Eres tú. ¡Eres tú! Se acabó. No, no quiero. No quiero ir a prisión. ¿Y el bebé? No me toques. No entiendes nada. Deténme o lárgate. Está bien. Víctima. Porque no quería que me apartaran de la investigación. ¿Tuvo un problema con ese hombre? ¿Él la agredió? Sí. Cuando tenía 14 años. Todo lo que ha dicho Eric es verdad. Y usted no es su cómplice. ¿Qué? ¿Cómplice de qué? ¿Cómplice de qué? Eric ha confesado que ha matado a Mathieu Leguenec. ¿Qué? Desde el principio sabía que había sido violada. Cuando usted leyó el artículo del incendio, lo comprendió. La siguió cuando fue a pedir explicaciones a la víctima. No. Cuando usted se marchó, fue a hablar con él. Quería llevarle a la comisaría. Leguenec se escapó al bosque y ya sabemos qué pasó después. No es eso lo que pasó. Yo fui a verle. Quería que confesara sus crímenes, pero no lo hizo. Yo fui quien le mató. Eso es exactamente lo que ha dicho Eric. Por favor. Vuelva a su casa. Fui yo quien le mató. Vuelva a su casa. No, se lo ruego. Fui yo. ¡Váyase a casa! Hablar con él. No puedo. Solo intenta protegerme. Lo sé. ¿Cómo se te ocurre acusarte de asesinato? No quiero que mi hijo nazca en prisión. Es comprensible, ¿no? ¿Crees que Marie lo va a aceptar? ¿Cuándo entenderéis que hay que hablar, que hay que aceptar las cosas para que no te exploten? No hay ninguna prueba contra ella. ¿Y si hubiera un testigo? Jordan, he hablado con Marie. ¿Está Marie en su casa? Sí, está aquí. ¿Quiere que se la pase? Cuelga el teléfono. ¡Para! ¡Me haces daño! Vamos, Kilian, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Allí. Allí. ¿Este sitio te trae algún recuerdo? ¿Fue aquí? ¿Dónde estabas escondido? Estabas escondido por allí, ¿no? No, para, no quiero. Por favor, tienes que recordar. Tienes que recordarlo todo. Es muy importante para mí, Kilian, te lo suplico. Yo venía por aquí e iba hacia allí. Él estaba ahí. Venga, venga, por favor.
No creía que vendrías. ¿Confesarás lo que me hiciste? Siempre. Siempre tan bella. Mírame, por favor. ¿Te acuerdas? Ni siquiera. Lo siento. Aquí, en este árbol, aquí me acorraló. ¿Te acuerdas? Me acorraló. Siempre tan inocente. Él te estaba ahogando. Sí, así es. Está bien, está bien. Él me ahogaba, me tiró al suelo y peleamos. Le golpeé y fui yo quien le mató. No. Sí, fui yo. No. Voy a hacerte una confesión. Siempre me ha gustado sentir el miedo. ¡Con esto! ¡No, Marie! ¡Espera! ¡Detente! Mírame. Te he dicho que me mires. Vas a sentir algo nuevo. Sí. ¿Tú quién lo mató? Me acuerdo. Pero no fue su culpa. Él iba a matarla. Tranquila. Tranquila. Estoy aquí. Tranquila. No quiero que te marches todavía. Me gustaría hablar de verdad. Y esta vez quiero escucharte. Sé que no soy perfecto. Sé que tengo la cabeza en las nubes, pero soy así. Pero tú y yo no nos parecemos. Tú podrías quizás ayudarme a tener los pies en la tierra, ¿eh? ¿Estás listo para no decir Merlín, gnomos, elfos, Arturo al final de cada frase? Te lo prometo. Bueno, si todo va bien, debería salir con la condicional. Necesitamos un buen abogado. Saldrás de allí. Hay que ser fuertes por él y por nosotros. ¿Por nosotros? Sí.